casa es una grande, sin paciencia y loca, un casa diario. Paciencia y voluntad, compadre valiente, será talento al robar la casa cuartel, echando el agua de adentro, robar la casa cuartel, echando el agua de adentro. Vale.
ha cogido dos de que la toda seca del árbol. Doble cosía que la soja seca del árbol. Por darle cabla a la gente pobre, darle cabla a la gente. Yo me puse a pescar estrella con una caña en la fuente. Me puse a pescar estrella que con una caña en la fuente. Dale. Thank you.
grandezo con los cielos. Cante dolido y sentido de este gran intérprete, vamos a retomar la palabra con nuestros contertulios. En calidad de grandes aficionados como sois, tú eres crítico, ¿por qué no hacéis los dos una valoración del flamenco actual en Sevilla en general, en toda la provincia? Bueno, pues, yo creo que Sevilla sigue siendo, levantando bandería de lo que ha sido su tradición y la significación tan especialísima como núcleo de autenticidad flamenca que ha tenido a lo largo de la historia. Lo que ocurre es que Sevilla, al igual que el resto de las provincias hermanas, está sufriendo el flamenco microemotivo. Explícanos eso, ¿cómo es? Lo explico. Los aficionados, espero que comprendan que con esto no va un ataque a la flamenquería contemporánea, sino que estamos viviendo un flamenco de transición. Nos hemos acostumbrado a una época reivindicadora y totalmente vitalista y existencialista, donde premiaba más el contenido que el continente, donde se hacía una valoración del mensaje del cantador, donde se llegaba a la sublimación de la profundidad de los hondos, y hoy en día se busca más la espectacularidad, se busca más el efecto que el afecto, y es que responde a la época de plástico. Hoy en día el cante que estaba concebido para hacerlo en la intimidad, pues prácticamente ha quedado orillado y ha quedado marginado. ¿Manuel Herrera es de la misma opinión? Sí, yo lo que pasa es que creo que estamos en un momento fundamental para intentar darle el cambio, al menos en la investigación y en el devenir del flamenco. A mí me parece que a las puertas ya, es que estamos ya en el año 92, cuando Sevilla va a ser centro y núcleo fundamental de la exposición universal. A mí me parece que el tema flamenco, y en estos momentos, era el momento de catapultarlo en una nueva dimensión. Hombre, yo sé que el arte no se puede catapultar desde fuera, es una evolución interna y efectivamente en cada momento responde a las exigencias plásticas de la sociedad. Pero un arte que al mismo tiempo debe ser una ciencia de investigación tan olvidada
como de alguna manera queríamos decir antes, a mí me parece que al llegar a las puertas de la Expo habría que intentar por todos los medios becar, crear, animar, divulgar, para que la música, para que el cante y para que la plástica, para que el ritmo, la danza, de alguna forma puedan demostrarnos qué puede hacerse en el año ya en las puertas del año 2000. Porque desde luego quedar anclados en el pasado es triste. En el pasado deben estar las raíces. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer del flamenco en el año 2000, en el siglo XXI? A mí me parece, me parece que efectivamente algo deberíamos de intentar y creo que se está perdiendo una oportunidad de oro. O sea, a mí me preocupa un tanto más el futuro que realmente lo que tenemos en estos momentos. De hecho, Manolo, creo que hay personas como vosotros, que sois representativos de tantos buenos aficionados que creo que están luchando por ello. Vamos a tener todo un poco de paciencia y desde nuestra postura intentaremos ayudar. Yo quisiera que me hablaras, Manolo Herrera, tú eres fundador y presidente de la Institución Social para la Tercera Edad de los Artistas Flamencos. Sí, vamos, yo fui... ¿Esto qué? Sí, esto nace en el Congreso de Málaga, nació hace 12 años, creo que fue en el año 78, y nace de una propuesta del inolvidable amigo, compañero, ya desaparecido, Paco Vallecilla. Nace de una propuesta en aquel congreso y se materializa o lo materializamos un grupo de amigos, uno de los cuales también está ya en el cielo o donde esté la gente buena, que es Paco Cabrera. Pues entre ellos Santiago Martínez y un grupo de amigos de la Peña del Taranto de Almería, Lucas López, yo quiero recordar a Antonio Zapata, un grupo de amigos, creamos la idea de ayudarle a los artistas de la tercera edad, que bueno, que por circunstancias... Sí, para que no pasara como aquel artista que comentabas tú antes, ¿no? Que el pobre se murió de hambre, en su propia tierra. Sí, pero es que efectivamente es así. Es que estamos ante una administración cuadriculada, cualquier administración, no me refiero a la actual, a cualquiera, que es cuadriculada y que, bueno, viene a pedirle a los artistas flamencos pues que hayan sido hormiguitas, guardando y administrando papeles y documentos. Y eso realmente ha sido muy difícil. Qué difícil es. Entonces, cuando se llega a una cierta edad, estos hombres, pues por pérdida de facultades o por enfermedad o por lo que sea, han perdido la capacidad de comunicarse con el público, que es para mí lo más importante, y además han perdido, por tanto, la capacidad creadora, y han perdido también la posibilidad de buscarse el sustento. Yo creo que en el 90% de los casos de los artistas a los que nos referimos, ese sustento era primario, era el pan y el aceite. No estamos buscando chalés para ¿Se está llevando ya a cabo eso, Manolo? A lo largo de este 12 años... ¿Hay algún cantador ya mayor, el pobre, que se esté beneficiando de esta maravillosa idea? Se están beneficiando mucha gente, pero resolverles el problema, desgraciadamente, no se le ha resuelto. Y no se le ha resuelto, yo creo que por falta de imaginación o por falta de capacidad, o y si tú quieres, por falta de sensibilidad. Yo creo que el tema tal vez sea la falta de sensibilidad. Si a los artistas no se le ha podido exigir como a cualquier trabajador, que fueran cotizantes de la Seguridad Social, hombre, han debido serlo, pero el artista que estaba en una taberna y que estaba en una fiesta, tú no le podías pedir cuando terminara que se acordara que tenía que ir a liquidar a la Seguridad Social. Sí. Evidentemente, esta gente están fuera de la cobertura oficial y desde luego, como no sea con un esfuerzo imaginativo, no se puede llegar. Hombre, esfuerzo hemos hecho, generosidad hemos encontrado. Vamos a hacer votos porque eso se lleve a cabo y que esa falta de sensibilidad le llegue a todo el mundo. Si tenemos tiempo, me gustaría, Manolo Martín, que me comentaras, porque tú también tienes un proyecto muy importante, que es la Fundación de el maestro Antonio Mairena. Por favor, muy rapidito, intenta explicarnos también de qué va. Bueno, pues la Fundación Antonio Mairena nace en 1985 y su primer objetivo es promover, divulgar y difundir la obra de Antonio Mairena, que es el mairenismo como eje articulador de la expresión del cante gitano andaluz, donde no toleramos adulteraciones ni sobreañadidos al cante, donde respetamos la tradición por encima de todo y entendemos que el flamenco como patrimonio cultural de Andalucía es precisamente la actualización o reactualización de la memoria de un pasado. En ese sentido, pues tenemos un montón de actividades.
como son publicación de libros. Perdóname, Manolo, por eso decía antes de que hay muchas personas de que se están preocupando para que realmente lo auténtico no se pierda, o al menos que dure un poquito más. Sí.